De Win, y es que justamente el día de hoy salió las fechas para el Donkey Echo, y pues básicamente aquí se van a presentar diversos artistas tailandeses el 26 y 27 de agosto en este festival en China. Y pues básicamente aquí va a estar nuestro querido conejito, pero también va a estar Jeff y Bass. Así mis cielas, él se va a codear con Jeff, algo que nos tiene súper felices. También van a estar artistas como Nontanon, que es súper reconocido, Nine y también Jailer. Por lo cual todos estamos felices y prepárense, porque el 26 vamos a tener interacciones súper interesantes por el lado de nuestro conejito. Ahora vemos de lo que está pasando con Frin, y es que luego de todo lo que se suscitó, ella ha estado perdiendo seguidores en Twitter e Instagram sobre su cumpleaños. Yo les dije que mayoritariamente los fans chinos tenían previsto hacerle un proyecto inmenso de $45,000. Debido al escándalo, decidieron hacer una votación de emergencia en donde se estableció que el 52% de los fans elegían que ese dinero se destine a las futuras actividades de Becky en solitario. Es decir, que abandonaron completamente a Frin por su cumpleaños. Sobre esta situación, la única fanbase que tiene Frin en China, pues básicamente ha tratado de recaudar dinero de manera urgente para poder apoyar de alguna manera a Frin por su cumpleaños. Que los fans chinos recalcan que los fans de la couple, pues básicamente ya abandonaron el barco, por lo cual todas las actividades se suspendieron. Dejaron a esta fanbase sola y ellos están tratando de recaudar por lo menos una mínima de dinero para Frin. Y aunque esto es triste de leer, lo más triste viene después. Por el lado de Pinam, ustedes saben que ella pidió perdón en Twitter y cerró su cuenta. Pero por el lado de Al, muchas personas ayer se sorprendieron porque ella desactivó su cuenta y se enfurecieron. Por esta situación, Al el día de hoy hizo un post en Weibo para disculparse con los fans chinos. Ella dijo que quería aclarar por qué desactivó su cuenta de Twitter. En primer lugar, simplemente la desactivó temporalmente porque quería proteger su identidad, principalmente porque el hacker que esparció el video de Frin con Zen básicamente tomó su foto y ella pensó que de alguna manera le querían hacer daño. En segundo lugar, escuchen bien, ella les juró a los fans chinos que ella solo supo de la relación de Frin y Zen el mismo día que se suscitó. Y escuchen bien esta parte, dijo que soy tailandés y asisto a muchos a sus eventos, yo no sabía nada de Frin y Zen. Yo era un shipper como todos ustedes, lo siento si mis tweets hicieron que se convencieran de algo, yo también estaba convencido. Además de esto, citó, yo no sabía más de lo que ustedes saben, soy genuinamente solo un fan, yo no sabía nada desde el principio y tampoco traté de ocultarlo. También mencionó que Idol Factory jamás le pagó por shippearlas a las dos. Y ante las declaraciones de P.A.L., pues muchas personas se quedaron con la boca abierta. Básicamente notaron que simplemente se quiso salvar de la situación abandonando a Frin totalmente, dijo que no sabía nada, pero todos recalcan que Al y Nam lógicamente tenían que haber sabido algo, cosas que jamás responderemos, pero no es todo. Sobre lo que pasaba ayer con los fans chinos, en lo que muchas personas decían en Weibo que muchos estaban bebiendo muchísimo, iban al hospital, no podían comer, no podían dormir, y aunque para nosotros eso son actitudes extremas, pues en Asia no es así. Muchos fans se encariñan muchísimo con sus idols y pues ellos sufren igual que los idols. Y como les dije, el fandom internacional les decía a los fans chinos que no etiqueten a Frin y Becky porque esto podría causar que ellas terminen yéndose para siempre. Lógicamente, esto también acarreaba, además del problema que tienen ahorita, pues una culpa por todo lo que sentían sus fans. Los fans chinos, cuando los fans internacionales se metieron, comenzaron a enojarse diciendo que ellos iban a seguir etiquetando a Frin y Becky porque exclusivamente Frin era la causante de todo el dolor que ellos estaban experimentando como fans. Sobre esta situación, hay que decir que parece ser que llegó a los oídos de Becky y ella en la madrugada decidió hacerse presente en Weibo, justo donde las fanbase de Couple. Sí, mis cielas, ella decidió ponerles que los amaba, que sabía que era tarde, pero esperaba que todos se cuiden mucho. Sí, ella decidió tomarse el tiempo en la madrugada para ir a hablar con los fans de pareja, diciéndoles que se cuiden. Justamente esta era una indirecta a todas las cosas que se estaban dando en ese momento. Y pues los fans rápidamente respondieron a Becky
Y sí, mis hijas, ellos no solamente le decían lo mal que se sentían, lo decepcionados que estaban, sino también recalcaban que ellos quieren que Becky siga sus actividades, pero en solitario. Y pues con esto ha quedado claro la influencia que tienen los fans chinos sobre todo lo que tiene que ver con Becky Flynn. Eran la mayor fuente de fans de ellas dos, por lo cual es lógico que Becky esté tratando de mediar en esta situación. Y pues sobre Becky Flynn, hay que decir que los fans chinos ya dejaron claro cuál es su posición. Ellos ya no piensan apoyar más a Flynn, por lo cual el hecho de que se haya creado este lado de desconfianza, pues hace mucho más difícil el hecho de que ellas dos se mantengan juntas. Sin embargo, esperemos a ver qué pasa y sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora hablemos de Mansuan, y es que mis cielas, a poco de que se estrene esta fabulosa película, pues Mai publicó esto en sus Instagram Stories y muchas personas notaron que estaba trabajando. Pues claro que estaba trabajando con todos los chicos, y ahí estuvieron Miley y Apo vestidos de verde color Mile. Sí, mis cielas, porque ellos siempre van a juego, hicieron una sesión de fotos por el lado de ellos como elenco, por el lado de Miley y Apo. Tuvieron entrevistas junto a diversos medios de comunicación. Las entrevistas van a salir conforme la película se emita. Sobre Miley y Apo, como les digo, muchas fans han notado que ellos siempre van a juego, sea que estén juntos o separados, por lo cual todo el mundo está muy feliz. Así que prepárese, mis cielas, que se nos viene Mansuan. Hablemos de nuestros gemelos brillantes, y es que si salió este detrás de escena de la participación de Bright para Vogue, y pues no es todo, porque él ha estado súper ocupado en pantalla grabando su película, y ahí lo vimos, mis cielas, con ese cabello largo. Todo el mundo está feliz porque Bright sigue manteniendo su cabello largo. Sobre Win, hay que decir que su hermanito, como llegó de Canadá, se fue a turistear con nada más y nada menos que Tai y Nin, los mejores amigos de Bright. Algo súper clown es que ellos fueron al museo de Vincent Van Gogh, algo que Bright likeó a la velocidad de la luz, porque todo lo que tiene que ver con Win, él tiene que likearlo por encima de sus ocupaciones. Y él terminó comentándoles a los tres: estoy a punto de llorar. Sí, mis cielas, si ustedes no saben por qué dijo esto, es porque Bright es un gran admirador de todo lo que tiene que ver con Vincent Van Gogh, por lo cual él quería ir al museo, pero no puede porque está grabando la película. Así que esperemos que pronto pueda, y sin duda, esto nos deja decir que estar al pendiente de todas las cosas que hace tu bro, el hermano de tu bro, es cosa de bros, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora hablemos de nuestra pareja de novios, y es que justamente habían rumores de que había algo mal en su relación, y pues agárrense. Sobre esto, la prensa le cuestionó a John el día de hoy, algo que John aclaró diciendo que justamente no hay nada, no existe ningún problema. Él dijo que el problema fue algo personal respecto a sus negocios, nada que ver respecto a su noviazgo, algo por lo cual la prensa le preguntó: entonces, ¿todo está bien con tu pareja? Y John terminó diciendo: por supuesto, Non es mi pareja, es una buena pareja para mí, apoya mis ideas y es un soporte en todo, de ninguna manera podríamos tener problemas. Y sí, él recalcó que está todo bien en su relación y no existe nada de problemas y dificultades. Pues sobre eso, póngase en las pelucas, porque estaban tan bien que en el mismo evento él se pasó luciendo su anillo en pareja que tiene con Ton. Y si me hicieras esto, ya es un hábito, John en todos los eventos sponsor y endorsement jamás se saca su anillo de pareja, siempre lo lleva puesto, porque usar el anillo que tienes con tu novio es cosa de novios. Además de esto, salió el sponsorship que tuvo John Ton para una marca, en donde aparte de denotar lo lindos que se ven juntos, lo domésticos que son, pues muchas personas notaron que a ellos les encanta hacer cosas juntos, les encanta porque sonríen muchísimo, y a John otra vez se le enalteció que estaba usando su anillo de pareja. Y pues sí, mis cielas, nosotros podemos decir con esto: John Ton, duren mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de BKPP, y es que luego de haber escuchado a Bilkin en el anterior en vivo decir que él y PP han estado en contacto durante todo este tiempo, pues si ustedes se preguntan cuán en contacto han estado, el día de hoy Bilkin tuvo un evento en donde se le preguntó si su perro se llama Homo, algo por lo que él dijo: no, ese es el perro de PP. ¿Acaso ustedes no lo saben? Sí, mis cielas, porque saberte el nombre de los perros de tu bro es cosa de bros, pero no es todo. Pero lo más clown sin duda fue esta parte en donde pues la MC le preguntó: ¿qué pasa con el coche de Pipí? Algo por lo que Bilkin dijo: tú puedes tomarlo, pero debes pedirle permiso a Pipí. Y la MC le dijo: entonces, ¿en dónde está Pipí? Y él dijo: ¿te refieres a mi coche? Pues lo tiene él. Sí, mis cielas, básicamente Bilkin mencionó que él y Pipí están compartiéndose los coches, es decir, que él tiene el coche de Pipí y Pipí tiene su coche, y es algo que todo el fandom ha evidenciado a lo largo de este tiempo. Varios eventos, fan meetings, pues muchas personas han denotado que
pipí, está conduciendo el auto de Vilkin, sea que esté con él o sea que esté solo. Y Vilkin, a su vez, también está conduciendo el auto de pipí. Cosas que nos dejan más que claro que esas son las confianzas de bros, así que nosotros podemos decir PK y pipí duren mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de Jung Four, y es que justamente luego de haberlos visto cómo se dedicaban canciones y se llamaban novios, pues agárrense. Como les dije, ellos tuvieron una entrevista para la revista Min. El detrás de escena nos ha dejado clowns, no solamente pasaron abrazándose, sino también vimos cómo las miradas nunca nos mienten. Incluso Four ahí estaba agarrando lo suyo con una sonrisota de oreja a oreja. Y pues si esto nos tenía clowns, ¿recuerdan ustedes esta foto? Pues el día de hoy salió la foto a color, dejando claro que darse besitos también es cosa de bros, y es algo que se repitió en su colaboración con la revista Min, en donde Four estaba con ganas, pero con ganas de querer darle un beso a Jem. Literalmente buscaba todas las oportunidades que le daba la vida, y es algo que ha recordado muchísimo al hecho de que él siempre es una persona cariñosa, siempre está encima de Jem queriendo darle o robándole un beso. Cosas que nos dejan claro que los besos son cosa de bros, así que siempre juntos, nunca injuntos.